Guárico, 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 Guárico. Mire, quitando con el comando gobernador José Vázquez, el estado Guárico, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, bueno, revisando todo lo que es el 1% del gobierno. Hemos estado revisando, bueno, planes, proyectos por cada uno de los municipios, las necesidades, todo lo referente a agua potable, agua servida, municipios como Germán Rosso, Guayabal, José Félix Díaz, Leonardo Infante, Chaguarama, José Pedro Monaga, Francisco Miranda, Juan José Rondón, El Socorro, Santa María, Ortiz, Pedro Saraza, Camaguán, bueno, Julián Mellado, San José, Guarillo, revisando, bueno, todas las soluciones que este primer semestre del año 2024 vamos a comprometer con el pueblo, con los jefes de calle, las mesas técnicas de agua, los jefes de UHE, los jefes de comunidades para darle respuesta a nuestro pueblo. Comando gobernador. Bueno, gracias, ministro, por recibirme una vez más. Usted cumpliendo siempre las orientaciones de nuestro presidente y nosotros, por supuesto, cabalmente allá en el estado, con esta jornada de trabajo, una mesa de trabajo, hemos tenido aquí unos minutos de trabajo discutiendo, como usted lo mencionó, municipio por municipio, y además buscando una solución a estos temas muy importantes del agua potable, del agua servida. Hemos revisado, bueno, la situación de los embalses, el sistema interconectado y asimismo la distribución de los pozos profundos. Buenas nuevas para el estado. El plan de rehabilitación de plantas potabilizadoras en La Pascua, vamos a hacer un trabajo extraordinario, vamos a rehabilitar integralmente esas plantas potabilizadoras. Así es, y las plantas potabilizadoras de los demás municipios, ¿qué le hace falta? ¿Cuál es su consolidación? Atendiendo el 1% del gobierno, ministro, que es algo importante, sobre todo en materia del agua potable. Así que bueno, yo agradezco enormemente en nombre de los guariqueños y guariqueñas esto para con el estado de seguir nosotros avanzando en el tema del agua potable. Tenemos una tremenda mesa de trabajo. Mira, tenemos dos horas revisando municipio a municipio. Esa es la orden de nuestro presidente. Sí, mira, aquí tenemos ficha por ficha, miren, están municipios. Por eso es trabajo al detalle, en lo mínimo, específicamente los planteamientos que ha hecho nuestro pueblo. Vamos para adelante, comando. Así es, venceremos. Venceremos.